Bueno, es algo muy especial porque ya mi padre, yo estoy con él, o sea, él siempre me llevó por el camino correcto cuando estaba pequeño. Él tenía animales, vacas y, o sea, tiene, y cada, siempre yo quería ir con él. Y él nunca me dejaba porque él decía que ese no era, él no quería que yo cogiera ese camino de estar pastoreando vacas, nada de eso. Él quería que yo siguiera mi pelota y siempre me echa mi bendición, igual que mi mamá. Siempre está arriba de mí. Y a veces cuando él se pone enfermo, él me dice a mí, yo le digo, oye, yo creo que tú estés bien porque si así yo no puedo jugar bien. Él me dice, juega porque yo no nací para semilla y yo quiero que tú estés bien. Y, ¿sabes? Me da tristeza porque yo, o sea, cogerte esto es muy duro, ¿entiendes? La pelota es dura y tú jugas así con algo en el corazón que tu papá está un poco mal. Y yo siempre digo que yo quiero que él me vea triunfar. O sea, ya él me vio en Grande Liga, pero yo quiero que él me vea que ya, que él diga, wow. ¿Entiendes? Porque y algo siempre que él me dice, siempre me dice, yo no quiero irme de este mundo y que tú estés con tu familia o tus hermanos enemigos. Y siempre yo trato de estar con mis hermanos unidos, siempre hablando para que ellos se sientan felices, ¿entiendes? Se sientan bien, porque eso es lo que siempre un padre quiere, por más que tú veas, ver sus hijos unidos. Y siempre yo trato siempre de estar con él y con mis hermanos, siempre trato de darle lo mejor para que ellos se sientan felices.